Bueno, alcalde, una difícil situación se está viviendo en Negrete, sobre todo con este tema de la escuela de fútbol Colo Colo, cierto que como la mayoría de la gente sabe, se ha enterado por las redes sociales, hay un problema con los pasajes, hay un problema con el coordinador, cierto que no ha dado luces hasta hace un momento atrás que usted pudo conversar con él vía telefónico. Sí, pues muy buenas noches, Leo. Buenas noches, amigos de Zona Cero Canal. Sí, pues lamentable la situación que estamos enfrentando. Estamos bastante consternados. Estamos con una complejidad a interior, tanto del municipio, la escuela Colo Colo, nuestros niños que ahí están haciendo, cierto, practicando el deporte más masivo que tiene a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel prácticamente mundial. La verdad es que estamos bastante complicados. Nosotros tuvimos contacto ayer alrededor de las 19:18:50 con Cristian. Él manifestó la situación. Ahí tenemos un audio que, si gusta, ustedes lo escuchamos. Pasemos a escuchar el audio en donde él relata lo que está ocurriendo desde su punto de vista, desde Cristian Hernández. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, lo que le digo yo, que yo voy viajando ahora. Ya. Voy mañana a las 11:30, estoy con ella, con el ratito de la agencia. Ya. Vemos todas las posibilidades. Yo llamo al tiro, apenas tenga el panorama claro. Llamo a Cristóbal al tiro, yo me devuelvo, si no estoy el domingo de la tarde, el lunes de la mañana estoy en Negrete. Ya. Bueno, ahí claramente él dice que hasta el lunes está dejando, cierto, esta visita a Negrete para concretar y terminar este proceso tan difícil que están pidiendo ustedes en el municipio. Efectivamente, o sea, nosotros después, posterior a escuchar esta conversación que yo sostuve con él, tuvimos una reunión aquí, una asamblea con los apoderados de estos niños, y también refrendamos el acuerdo de esperar hasta hoy día, alrededor de las 15-16 horas, que supuestamente íbamos a tener un comunicado nuevamente con Cristian. No ha sido tal. El último contacto fue hoy día alrededor de las 2:30, donde él estaba en la agencia supuestamente comprando, viendo este asunto, que lo tenía hechas las reservas y todo esto, pero la verdad es que no hemos tenido nuevamente contacto y esto ya está prácticamente deponiendo el tema del viaje y a la espera que por otro lado aparezca Cristian, ojalá mañana, o a todo reventar, como él lo manifiesta en esta conversación, el próximo lunes, y posterior a esto ya veremos todas las acciones a seguir en conjunto, por supuesto, con los apoderados de esta escuela. Bueno, él hace mención que está en Perú haciendo estos trámites de compra de pasajes. Efectivamente, o sea, este viaje se iba a realizar, esa información también la manejábamos al interior de, y los apoderados también sabían que era una aerolínea peruana, por conveniencia económica y por varias cosas, y creo que, el año pasado, cuando se realizó este viaje, esta gira, también fue de la misma forma. Así que bajo ese contexto iba todo en cierta medida por los canales regulares y conocidos por todos. Bueno, los apoderados en este caso están solicitando la devolución de los dineros, pensamos nosotros, porque, como dice usted, el viaje que hasta acá, hasta este momento. Hasta este momento, efectivamente, hemos ido acordando en conjunto con los apoderados que hasta esta altura ya el viaje estaría sucumbiendo, no se estaría realizando, y bueno, todo el tema aquí, la parte legal y todas las acciones que podemos emprender van a ser tomadas, cierto, a partir del día lunes, porque por otro lado también está el compromiso, reitero, de que Cristian lo manifestó a través de esta conversación que sostuve yo en el día de ayer, de apersonarse aquí a la municipalidad el lunes en transcurso de la mañana. Así que también tenemos que ser respetuosos de los acuerdos y realizar las acciones pertinentes a partir de cuando ya se dejan de cumplir los acuerdos. Estaríamos esperando entonces hasta este lunes para tener, cierto, la respuesta de Cristian y, por supuesto, llegar a un acuerdo, llegar a un buen término todo este proceso. Efectivamente, pues bueno, yo aprovecho la pantalla también para decirle principalmente a los niños, nosotros nos vamos a hacer cargo de la escuela, suceda lo que suceda, aquí hay que seguir, hay que tratar de ponernos de pie,
tenemos una serie de hipótesis hoy día que empañan todo lo bueno que se ha hecho en más de un año de trabajo, en donde queremos ver cuáles son las acciones y cuáles son los caminos a seguir, por un lado, en la parte que corresponde a enmendar todo este problema, y por otro lado, en lo que corresponde, ¿cierto?, a seguir con el desarrollo de esta escuela que sí viene teniendo logros, sí viene teniendo bastante éxito y que merece que continúe aquí en Negrete.